And if you fast forward to Grand Theft Auto 4, those flaws all still remain. But it's got better physics, better graphics, better presentation. And you'll find yourself often going through tedium, boredom, and driving for a really long time from point A to point B, purely for the sake of story. Something happens, we need to get from here to here, then you need to drive from there to there and pick someone up. And the mass public buys this game. It sold how many tens of millions of units? And and I played through the entire game. But it's got major flaws. I think one of the main reasons for its success, other than it had brand loyalty and big marketing, is a lot of players are really into achievements, and achievements really drive, and they want to get their completionists. Whether it's achievements or just being a completionist, you want to complete the game, and so you're pushed to go through things that you're not enjoying to get to the next thing. Now, that's different from us, because if you're the little guy, you don't have all of that. You don't have the marketing, you don't have the brand and all of that, so you actually have to focus on fun. And my design philosophies are among focusing on fun. So just figuring out that mechanic is fun and adjusting it, tuning it to feel right. The root of all of this is a smooth experience. You want to make sure that the player is having fun. They never realize they're fighting against controls. If they die, they realize, oh, I should have done this, as opposed to the game was bad. It's got to be smooth in that when you're playing through the game, you're never lost. And so it's got to guide you properly. And then, of course, from that is pacing and progression. So it's got to, like a good song, a progressive song, it gets bigger and bigger and builds up, and it's got to be like that. And so, but long story short, my philosophy is really just making it a smooth experience without, it's not tedious, no grinding, just keep it smooth and fun. Exacto, me quitaste a todas las... Entonces mi respuesta va a ser menos inteligente, va a ser más personal. Para mí el mayor problema que encuentro en los juegos de hoy es lo largos que son. Yo en mi vida he jugado 40 horas en un juego. Y si ahora agarro uno de esos juegos, mínimo me tengo que pasar 5 horas para llegar a una mecánica que al menos ya empieza a ser un poco entretenida. Entonces, ahora mismo el próximo juego que tengo muchas ganas de jugar es el próximo Zelda para mí. Pero sé que voy a gastarme $60, voy a jugar 4 horas y en el segundo puñetero pueblo que tengo que ir y hablar con toda la gente, ya no puedo más. Porque aparte ya lo he jugado los otros Zelda y ya pues... No sé, ya no quiero más pociones, ni... Idealmente me gustaría tener un Zelda que sé que va a durar 6 horas, y que en 6 horas lo he acabado, y más importante, he probado todas las mecánicas que ellos han pasado tanto tiempo a meter ahí. Porque es un juego genial, y a las 30 horas hay esa mecánica que no ha salido hasta ese momento, pero que es fantástica y nunca la voy a disfrutar. Porque no puedo invertir ahora 30 horas para llegar ahí. Entonces, el último juego que en los últimos 3 o 4 años, el último juego que me ha acabado a lo mejor es Limbo. Y es un juego que dura, no sé, 2 horas, 3 horas. Y me encantó. Me sentí súper bien porque por primera vez había acabado un juego y era como, wow, esto ya es una canción, no me acordaba de ella. Entonces, probé Red Dead Redemption, un juego así, fantástico, bonito, un juego de Rockstar, un típico juego, pero a las 5 horas ya no podía más. Ya no podía más. Hacer misiones de refill, de... Entonces, es una opinión altamente personal porque estos juegos venden. Estos juegos hay jugadores, sobre todo una edad más temprana, que tienen ese tiempo y los disfrutan, pero a lo mejor yo sé, me hago viejo o no sé qué es, pero yo ya. All the mechanics that you would have had to play for 30 hours in order to get them. I 100%. Complicado, ¿no? Mi caso es muy particular, ¿no?
realmente yo sí, sí me tomo esto con un nivel de pasión un poco exagerado, ¿no? Entonces, sí, concuerdo con todas las cosas que han dicho, pero a la misma vez no. Entonces, porque todas las sí, cosas que no, porque fíjate, concuerdo mucho con lo que dice Brian de que hay que trabajar muchísimo en las mecánicas. Y tuve la oportunidad de escuchar el keynote de PAX ahorita hace un mes de David Jaffe, que es un brillante diseñador de videojuegos, diseñador de God of War y Twisted Metal, que estoy esperando muchísimo ese juego porque soy un amante de esa saga. Y él decía que él ya no quería realizar un juego ético más nunca, que él quería dedicarse, que bueno, que probablemente por una cuestión de presupuesto lo iban a imponer que hiciera otro God of War, ¿no? Pero no hablando específicamente del título, sino un título de estas proporciones. Pero que él decía que él tenía que concentrarse en mecánicas y que los videojuegos no tienen por qué ser películas, ¿no? Era lo primero que él decía. Él decía, mira, los videojuegos no tienen por qué ser películas y las películas son películas por una razón y los videojuegos tienen que ser un medio de entretenimiento auténtico por otra razón. O sea, y bueno, me acuerdo de comentarios como cuando un journalist conocido se llama Marcus Beer decía que el problema de Gears of War 3 es que Cliff Bleszinski está empeñado en que lloremos jugando el juego y ese juego no es para llorar, ese juego es para que le aplomo a los tipos y sacar a los que por el tal. O sea, es verdad, entonces ahí son muchas cosas que convergen, ¿no? Entonces, y eso es lo bonito de esta industria, pues que no todos tenemos la razón, porque si bien creo que Jaffe tiene razón en muchas de las cosas las que está diciendo ahí y comparto eso, o sea, eran casi que mis palabras dichas por otra persona, voy a la realidad, o sea, y es que me tomo esto con mucha pasión y entonces no me gusta verlo como un negocio, pues, porque digo que en el momento en el que tus business rules afectan al gameplay, algo está mal. O sea, porque, y sonaré como un romántico revolucionario, pero es verdad, o sea, uno tiene que ser vehemente en lo que uno cree, pues, y tienes que sacrificar esas cosas y decir, mira, yo quiero ser una mecánica, quiero que la gente se entretenga, y si tengo que reducirle la experiencia a las personas por una cuestión de que tengo que cobrarles, o porque tengo que hacer ciertas cosas, bueno, hay que buscar una manera de hacer eso agradable también, o sea, por más que estén funcionando en otros ambientes, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y parto de que eso, pues hay que buscar la simpleza en las mecánicas y en tratar de darle ese feedback, por lo menos en lo que yo pienso desarrollar de aquí bien, hasta cierto tiempo. No quiere decir que más adelante no esté desarrollando un juego épico, pero... Y entonces le decía que tengo como un conflicto interno y una voz que me dice una cosa y otra voz que me dice otra cosa porque mi juego favorito de esta generación es Dios. Algo más hardcore que Demon's Souls en la reciente experiencia no la hay más, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo me empecé a evaluar por qué me gustaba tanto Demon's Souls. Y era porque me recordaba mucho esos juegos viejos en los que no había un tutorial, no había nada, o sea, tiraban ahí y dale, o sea, te mataron, no hay mapa, no hay nada, o sea, dale. Y esa experiencia hacía mucha resonancia conmigo, pero dentro del mismo campo de lo que decía Rubén, es que maldita sea, no tengo tiempo para jugar tanto. Sin embargo, terminé Demon's Souls y una de las sensaciones más gratificantes fue tener un juego porque ellos encontraron digamos que esa fórmula para decirte, cada vez que te matan, es el juego que bien medieval y bien inclemente que te mata. Okay. Pero tú siempre dices, es que hubiera hecho esto, yo abusé porque hice tal cosa. Y siempre que abusas de eso, entonces es una cuestión de jugar con la ansiedad del jugador. Y en el momento en que nosotros logremos eso, no importa cuál sea nuestra mecánica, puede ser la ansiedad de que demonios puse el farito mucho más abajo y entonces por eso no tumbé la cosa como tenía que tumbarlo, no le di tiempo al pájaro azul y todos saben de lo que estoy hablando. Y es eso, ¿no? Y es tomarse las ideas de esa forma. Y un poco apoyando lo que decían sobre la parte de marketing, que también estoy de acuerdo en muchas cosas. Dice que otra vez yo interno está peleando y es que yo estuve en el GDC este año, yo vivo en el conference en febrero, y tuve la suerte de estar en un round table con
no como participantes, sino como estaban ustedes, pues, de oyentes. Y estaban la gente de Robio hablando sobre el éxito de Embryo. Y decían que nosotros evaluamos cosas hasta como... Nos sentamos a ver el App Store y vimos que había los 100 primeros iconos. No había ni siquiera un solo icono rojo. Entonces dijimos, el pájaro rojo tiene que ser el pájaro principal y tiene que estar en el icono.